Hola, ¿qué tal mis estudiantes y visitantes? ¿Qué les parece esta fabulosa propuesta con este look? Lo mejor, que lo puedes utilizar en cualquier temporada del año, en cualquier evento, sin límite de edad, porque lo dicen esos tonos cafés que todas tenemos en las paletas en nuestro Vanity. Y también que les di muchas opciones para los labios. Así pues, mis queridos estudiantes, visitantes, transeúntes, cojan señal, papel, lápiz, traigan sus pinceles, su maquillaje, porque esta clase tan fabulosa y explicada pasito a pasito y despacito para que aprendas comienza ya. Bueno, mis queridos estudiantes y visitantes, aquí comenzamos la masterclass. Como siempre, no tengo absolutamente nada aplicado en mi piel, porque a mí me gusta empezar así para que ustedes vean que yo no tengo ni el corrector o las cejas hechas, o ya tengo el primer puesto tapándome manchas o tapándome no sé qué. No, a mí me gusta ser sincera con ustedes, con su tiempo y con el mío. Así soy yo al natural, así me levanto y así me voy a preparar mi piel, porque es otra de las preguntas que ustedes siempre me hacen. Maestra, ¿cómo se prepara usted su piel? Hoy les voy a mostrar y compartir algo de lo que yo estoy utilizando y haciendo. Pero antes les recuerdo que siempre, antes de tocar nuestros maquillajes, yo siempre les recuerdo, siempre, la limpieza de nuestras manos y sobre todo de nuestras uñas por aquí por debajo, para nosotros poder manipular bien nuestro maquillaje sin miedo de contaminarlo y dejarlo ahí tapadito con todo lo que nosotros teníamos aquí debajo, para que tengamos siempre eso en cuenta. Que yo creo que hace 6 años yo era la única youtuber que siempre les recordaba que se lavaran las manos antes de cualquier cosa. Eso nos quedó aprendido, aprendimos a la mala después de esta pandemia mundial, pero yo pienso que hemos sido más responsables con la limpieza y las superficies que tocamos. Bueno, mis queridos estudiantes, no siendo más, comencemos la preparación de la piel. Ya me lavé mi piel con este jabón de la línea de Monat. Mírenlo acá muy bien. Eso sí, no lo hago en la cámara porque necesitaría el agua y entonces no. Ahora ya mi piel está lista para recibir los ácidos frutales. Aquí los tengo, mire, deliciosos. Te da como esa frescura a la piel, permite y prepara los poros para que reciban mejor la crema y tengan mejor actuación en tu piel. Entonces es bien fácil, mire. Echa uno un poquito en las manos y te lo pones en tu piel, así como me lo estoy poniendo yo, ni con motica, ni con nada, con sus propias manos. Estos productos o cualquier producto que tú te pongas en la piel, la clave es dejarlo que la piel lo absorba. Uno de los errores más grandes que todas cometen es no dejar que la piel naturalmente absorba los productos, para ustedes ir como edificando una buena capa de hidratación, de nutrición en su piel, y eso les va a ayudar muchísimo con el maquillaje, con el medio ambiente, su durabilidad. Eso también depende, porque si una piel no ha sido preparada, créame que el maquillaje no va a ser de tan larga duración como por ejemplo el mío, que yo me estoy preparando la piel. Y en especial, si ya eres grandecita como yo, no. Estos pasos de cuidado de piel y absorción de productos no se pueden brincar o pasar o no hacerlos. Y no me vayan a decir ustedes que llegan a su casa y que no se lavan la piel, no se desmaquillan, no se quitan las pestañas, no limpian sus pestañas de todos los sedimentos. No, hay que ser responsables. Queremos una piel buena. Bueno, vamos a invertir en la piel. Vamos a tener ese tiempo de cuidar la piel, porque la piel es el canvas de nuestro maquillaje, para que también te dé esa opción, como yo, que sintiéndome sin nada de maquillaje, como mi piel es tan buena, me encanta a veces también descansar del maquillaje y no usarlo. Y yo no estoy preocupada porque yo tenga mala piel. Entonces créanme que la piel
parte de que es hereditario son cuidados, constancia y disciplina en cualquier tratamiento que tú te estés poniendo. Una vez que ya se me absorbieron los ácidos frutales, voy a seguir con la crema yo en este tutorial para los ojos. Me encanta porque me ha mermado muchísimo la pigmentación oscura que uno casi siempre tiene en esta área y sobre todo en la bola del ojo. ¿Por qué, maestra? Porque aquí hay más vasos sanguíneos, más venitas. Ahí ves, eso pigmenta aún más oscuro nuestra piel. Entonces yo me voy a poner la crema mía de los ojos de Monat, naturaleza moderna. Aquí tengo mi crema, mírenla acá. Y lo mejor que tiene, el mejor asistente, miren, este rodillito, que les recomiendo que lo pongan en la tapa de la nevera o en la puerta, no a congelarlo, sino para que esté frío. Y eso nos ayude más con toda la inflamación, el frío del área de las ojeras. Entonces a mí me gusta mucho esta línea porque ha pensado como en toda la comodidad. Mire, tiene su espátula para que tú no contamines el producto. Mire, nos lo vamos a poner aquí y con muy poquitas cantidades. La compañía también garantiza que el producto dura 4 meses, o sea que esta inversión te dura 4 meses. Y es verdad, porque yo ya voy sobre el segundo ciclo y este apenas lo acabé de comenzar. Entonces mire, nos lo ponemos así. ¡Ay, qué rico! Y esto es un rodillito que te ayuda con los líquidos que tenemos aquí, que son fatales, en especial con esas malas noches y todo. Miren, aquí, aquí. Lleven los líquidos de afuera hacia adentro y lo corren al lagrimal. De afuera hacia adentro, el lagrimal, para que ustedes lo puedan sacar por aquí, porque por aquí uno no llora, uno llora por aquí. Corramos esos líquidos al lagrimal para que los podamos drenar. Miren, me encanta esta crema, me encantan los productos, me encanta todo. Miren, de afuera hacia el lagrimal, de afuera hacia el lagrimal, de afuera hacia el lagrimal, de afuera hacia el lagrimal y de afuera hacia el lagrimal. ¿Ok? Crema de ojos lista. Ahora me voy a poner la crema hidratante para mi cara y mi cuello. ¿Qué les parece? La línea se asegura de que no toquemos el producto y también a la crema hidratante le puso también este rodillito espátula para nosotros sacar el producto y así no meter el dedo ahí en la crema. Muy suavemente, suave. Tengan como paciencia con ustedes mismas, en especial si tienen los poros abiertos. Mire, para las que tienen las líneas del cigarrillo, las así, estiren la boca así, a que se les penetre bien en las líneas de expresión. Ahí es donde nace el error más grande en el proceso de maquillaje, que no dejan que los productos, la piel los absorba. Si ustedes no tienen un ventilador con que secárselo, nosotras las latinas somos muy recursivas, una tapa, un papel, cualquier cosa, pero lo más importante, que tu piel esté seca completamente entre un producto y el otro para poder darle ese espacio de absorción natural a la piel. Y si esos productos te los pusiste es porque son perfectos para tu piel, entonces dales el tiempo, que eso te va a ayudar muchísimo en el look de tu maquillaje y en la salud de tu piel. Así pues, mis queridos estudiantes, que una vez que ya me puse la crema, no me puede faltar el Rejuvenic, ya que son todos esos aceites en un solo potecito y que tienen 101 beneficios. A mí me encanta, porque les voy a decir personalmente qué fue lo que yo sentí con el aceite, que se me cerraron todos los poros de la nariz y este mismo efecto de poros cerrados de nariz ya empezó a notarse en esta parte, que es donde nosotras las más grandecitas, ahí tenemos el reflejo de nuestra edad porque los poros ya están abiertos y esto me ha ayudado muchísimo. Aquí lo tengo, vean.
solamente 2-3 goticas para el maquillaje, me encanta. Mire, 1, 2, 3. Yo dije 3 goticas y son 3 goticas, mire la cantidad. Ahora, con el dedo yo empiezo sobre todo en esta parte. ¿Por qué en esta parte, muchachos? Porque es muy, muy crítica cuando uno ya está grandecito por las líneas de expresión. Esta parte es donde más el colágeno se nos pierde más rápido. Entonces es más frágil, ¿ver? Y aquí sigo en la aplicación del aceite en forma circular, que me penetre bien, bien, bien. Y sobre este aceite es que yo me maquillo. Miren. Y esta es la preparación de mi piel. Cuando yo no me maquillo, no estoy haciendo tutoriales, cuando estoy en mi casa, este es mi look, porque no me aplico absolutamente nada. Dejo el Rejuvenil que haga toda su magia en mi piel, en mi cuello, en mi pecho, y me la paso todo el día trabajando en la casa, editando, haciendo tantas otras cosas con mis negocios de pelucas, de pestañas, de extensiones, de todo, atendiendo toda la gente, llamadas, Zoom, todo lo que yo hago con mi team. Y estoy así con mi piel completamente preparada e hidratada. Me voy a poner mis parchecitos antiinflamatorios, que más hoy es para que me ayuden, sobre todo para que no se me ponga ningún maquillaje en la ojera y yo no tenga que limpiar mi aceite, mi crema, mis ácidos frutales, todo lo que yo me puse, ¿me entiendes? Y a mí me encantan los amarillitos. Voy a usar el de Sandra Iracema Cosméticos. Yo me lo voy a... Mire. Bien fácil, vean. Yo me estoy cubriendo bien las linecitas. Yo lo estoy llevando hasta la raíz de las pestañas, mire. Por acá, por la pared del párpado, mire. Bien el hueso de la ceja, mírelo. Bien, bien pigmentado, mire. Y mi invitado, James Charles. Me encanta esta paleta porque, como yo digo, con una paleta, ¿para qué más? Tiene todos los colores para toda la temporada del año. Miren, no me vayan a decir que esto no es una super colección. Mate, lo vamos a hacer mate. ¿Para qué? Para que esto no nos gane protagonismo debajo del hueso de la ceja y nuestras cejas se vean como en segunda dimensión. Y precisamente me voy a poner el color canvas. Canvas para mi hueso de la ceja, miren. Vuelvo y les digo, si ya eres grandecita, se hace tap, 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 tap. ¿Qué es tap, tap, tap? Golpecitos. Porque el parabrisas no nos sirve. Nuestras líneas de expresión y nuestros poros abiertos, le va a pasar el pigmento así y no va a estar cubierto de nada. Ya que nos pusimos muy bien el corrector, vamos a ponernos bien las sombras. Con el mismo pincel lo limpié en seco. Voy a ponerme otra tonalidad de los cafés, porque nos vamos a ir en cafés y vamos a hacerlo desde el más claro al llegar al intenso, intenso atrás. Eso es lo que yo quiero en esta masterclass. Aquí como me lo estoy poniendo yo, mira, aquí. Muy pegadito al lagrimal, mira. ¿Ven? Vamos para el segundo tono de café. ¿Cuál tono de café, maestra? El que más te guste. El que vayas viendo para ti, ¿cuál sería el tono que le sigue que sea un tono más oscuro del primero? A eso es que yo me refiero. Que tú misma vayas haciendo la escala. No tiene que ser siempre. Yo te doy la guía. Vamos a trabajar en tonos cafés. Listo. Yo miro en las paletas cuáles son los tonos. Hagan la orden como ustedes piensen que es perfecto para ustedes y que les guste. Segundo tono café. Vamos a hacer siquiera 3. Mire que a mí mismo se me ve la diferencia de uno a otro. Se me ve la diferencia del canvas que puse aquí o este color para iluminar el hueso de la ceja. Me puse el color más claro en toda la pared interior. Mírenlo acá. Y ahora me voy a poner otro más oscuro en la bola del ojo hacia atrás.
no lo dejemos en el pincel ni lo limpiemos, vamos a ponerlo en el ojo. Miren. Ahora con un pincel limpio, miren lo que yo voy a hacer. Voy a unir estas dos partecitas entre el más claro y el que acabamos de poner. Miren. Golpecitos, muchachas, con delicadeza. No me dejen eso ahí mal terminado, mal difuminado. Miren. Miren. Con el mismo pincel y por el otro lado vamos a hacer lo mismo en este color. Nos vamos a juntar los dos, pero sin perder esa diferencia del claro al oscuro. Pero yo lo que quiero es que nadie sepa hasta dónde va un color y dónde va el otro. Miren. Sino un difuminado perfecto. Vamos a poner el color más oscuro. Yo no estoy trabajando con ningún color que tenga brillo o shimmer. Todos son completamente mates. Si a ti te gusta con brillo, bueno, hazlo con brillo. Si te gusta mate como yo, bienvenida. Todos los gustos aquí se respetan. Yo me lo voy a poner así y les digo muy bien aquí. Miren, ahora con el pincel y el café más oscuro, en este ángulo, aquí, miren. En este angulito, mírenlo. Miren lo que yo estoy haciendo. Ustedes siempre me preguntan, maestra, mire, mire. ¿Están viendo qué tan fácil? Y yo estoy poniendo este más oscuro sobre el que había puesto anteriormente. Y así va a ser un blending perfecto de un café más claro, de uno más oscurito y de ahora este más oscuro. Sin poner más producto. Yo estoy difuminando, difuminando, miren. Y yo voy a ir haciendo esto, miren. Un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Miren. El mismo producto, miren. Como yo lo fui corriendo y llevando hasta donde yo quería, miren. Y yo no he quitado la guía de mi ojo. Para darle esa profundidad al ojo, mire. En todo el cris, en la cuenca, mire. Vamos a llevar este maquillaje en tonalidades cafés hasta nuestro gusto. Ustedes ahorita tienen varias opciones. Pueden poner un cuarto color. Ese cuarto color también les va a servir de mucho contraste, en especial en la parte de atrás. Aquí tengo el mío y mire, nomás aquí. Yo no le estoy diciendo en ninguna otra parte, aquí, vean, aquí. Mírelo muy bien, mire. Lo que yo estoy haciendo es como un trazo angular, mire. Mire, qué tan fácil. Mire. Con el mismo negro, yo no estoy poniendo más producto. Aquí hay un pelito de un pincel. Vamos a continuar con nuestro delineador y es algo que quiero ser muy específica porque también se ha convertido en un error de nuestro maquillaje que aún todavía no somos capaces de hacernos el delineador. Nos gusta hacernos el cat eyes, el delineador que salga en nuestro ángulo exterior. Se lo vemos muy lindo en los magazines, a las otras mujeres, a nuestras amigas, pero nosotros no somos capaces. Entonces yo les voy a volver a explicar. Para esto me voy a quitar estos parchecitos y me voy a poner la cinta. Miren, esta es la cinta que yo me refiero, Micropor, venta libre en todas las farmacias, en tiendas de cadena, en toda parte. Miren, lo vamos a poner aquí y me lo pongo muy bien aquí. Delineador resistente a la humedad. Esto es uno de los que más me gusta y utilizo Inglot porque no se me mueve. Eso es como un tatuaje. No es tan económico como otros, pero la calidad impone el precio. Acuérdese, vamos a empezar de la mitad hacia atrás y hacemos el línea de la mitad hacia atrás y vamos llenando el espaciecito. Es súper fácil hacerlo con el tape porque ya nos marca una forma. No se les olvide también que el delineador incluye la parte de adentro. Miren esto. Para cuando ustedes miren hacia arriba, esta parte no se vea blanca.
Yo la recomiendo mucho, yo me la hago siempre, porque igual yo no tengo unas pestañas, bueno, no tengo pestañas. Entonces, esto me ayuda a que las pestañas postizas se vean aún más intensas y no se vean que no tengo pestañas. Lo vamos a hacer de la mitad del ojo, como desde aquí, miren, como desde aquí hacia atrás. Cierran el ojo y lo hacen angular. Mire cómo estoy haciendo yo. Sin miedo, trácenlo. Que no les va a pasar nada. Miren. ¿Ok? Lo hacen por dentro. Miren, inmediatamente usted ya tiene dos opciones. ¿Se pone pestañas o no? Eso lo decides tú, pero mire el delineador qué tan definido y cómo se ve de bonito el maquillaje y el look, mire. Tenemos cuatro colores en el párpado, cuatro colores que no se nos ven, cuatro colores que no se ve dónde uno comienza y dónde termina. Se ven las gamas de colores bien aplicados en nuestro párpado con el delineador. Aquí ya hay muchas opciones, como el delineador está tan bello, si tú quieres te pones pestañas y si no, eso es otra cosa que lo decides tú. Pero yo que no tengo pestañas, me encantan las pestañas postizas, igual que las pelucas. ¿Será que por eso tengo negocios de pelucas, extensiones y pestañas postizas? Las amo, me encantan, porque son tres artículos que van muy bien para toda mujer, que cuando uno selecciona lo que es para nuestras necesidades y nuestro estilo, nuestro look siempre va a ser impactante. Pestañas postizas de La Flair. Me mandaron como 100 pares de pestañas para mi canal, para ustedes. Mire, me voy a poner estas. Me encantan. Acuérdese, estas son opcionales. Si quieres unas más naturales, bueno, que vayas con tu estilo. Si no quieres, una buena capa de máscara es suficiente. Aquí la que manda el estilo eres tú que lo vas a usar. Aquí tenemos la pestaña ya completamente. La ponen hacia arriba. Mire, poner así, que yo tengo el espejo aquí para mirarme. Y mire. Voy a asegurar bien las puntas y me pongo la otra pestaña. Pestañas finalizadas, continuamos con nuestro corrector. Mire, que ya tenía el aceitico reforzado bien aplicado. Entonces, mire, bien, la habíamos puesto. Y debajo, en la línea del agua, nos vamos a poner el tono café que tú quieras. El clarito, el mediano. Vamos a poner un poquito acá. Mírenlo. Aquí. Sí, así, así. Acuérdese que nos habíamos puesto concealer o corrector. Entonces, esta sombra nos va a ayudar a recibir ese pigmento y a que esa sombra no se nos mueva porque la línea del agua es una zona húmeda. Yo les doy opciones para que les gusten las opciones. Mire, delineador en gel café. Mírelo, porque estamos en tonos cafés. Yo lo voy a poner con este pincelito angular y me lo voy a poner en la raya de atrás. Mire, así. Mire. Muy poquitico, pero créame que esto va a hacer una gran diferencia, mire. Aquí y aquí, mire. No más, no le pongan más. Entonces ya esta parte la vas a poner en la línea del agua. Acuérdate muy bien con el juego de la línea del agua. Si tienes los ojos muy pequeños, no te puedes hacer líneas del agua a no ser que sean blancas. Si tienes los ojos saltones, ojo con el delineador que muchas veces te hace ver los ojos más grandes y más saltones. Para que lo tengan muy en cuenta, que el delineador es un juego de conocimiento para uno escoger el perfecto para el ojo y el párpado de uno. Continuamos con la base y esta sí no necesita presentación ni que no la ha visto. L'Oréal, de farmacia. En todos los países está. Es infalible y es mate. El color que me puse es el 109, mira. Bien amarilla como está mi piel. Mira. ¡No! Mira. Poquita cantidad. Mira.
que con el aceite que tenía era suficiente para hidratar esta base mate. Con una gotica me alcanzó para toda la piel, miren qué linda. Con este mismo pincel y el ventilador, ustedes me van a ver dar vueltas. ¿Para qué? Para que la humectación de mi piel, todo lo que yo me puse de naturaleza moderna, de Monat, se mezcle muy bien con este pigmento. Y así la piel se me vea dewy, se me vea como glossy, como bonita, siendo una base mate. Imagínense, entonces esto es lo que yo voy a hacer. Ver, no puse ni más producto, este color a mí me encanta porque me da ese tan perfecto amarillo que yo tengo. Fenomenal, cuando tú sabes elegir perfectamente el tono y el producto para tu piel y tus necesidades. Ya vieron que con una gota cubrí toda mi piel y lo mejor, que utilicé toda esa hidratación que yo le había puesto al comienzo a mi piel y este es el resultado. ¿Y ustedes creen que con esta piel tan linda yo me voy a poner polvo? Me voy a dejar así. El polvo sigue para las que tengan la piel muy grasosa, que tienen acné, que necesitan más cubrimiento. Yo me voy a quedar así y también se lo recomiendo a las que tienen buena piel y ya están grandecitas como yo, porque en ocasiones el polvo cuando salimos a la humedad afuera se oxida y muchas veces se craquela y otras veces las arrugas nos quedan gigantes. Entonces, como no queremos craquelarnos, así me voy a quedar. Ahora con lo que les quedó en el pincel lo van a poner en la ojera, juntando el concealer o corrector con la base. Mire, sin estrellar el pincel en la ojera. Mire, mírelo para arriba. Mire, muy suavemente. Yo no puse más producto, sino como para igualarlo. Mire. Yo no puse más producto y le hago esto también. ¿Por qué? Porque yo ya tengo líneas de expresión. Cuando uno tiene líneas de expresión, me gusta hacer esto para que el pigmento penetre mejor en nuestro área. Miren, mi piel ya está perfecta para seguir con el contorno, pero si tú eres de las que necesita polvo, este es el momento. Yo no uso polvo porque me craquelo. Entonces me gusta más que mi piel haya absorbido muy bien la hidratación y yo la mezcle con el pigmento de la base. Y es así que me voy a quedar y vamos a continuar con el contorno. Miren, muy bien, lo voy a poner acá. Acá. Miren. Por todo el marco de tu cara. Vamos a hacerlo en la nariz, que acuérdense que ya habíamos hecho un poquito al comienzo. Entonces la vamos a poner por aquí, miren. Vamos a ponerla aquí, que nazca en la ceja para poderla difuminar bien. Miren. Ahora la vamos a difuminar perfectamente sin poner más producto en nuestro pincel, sino distribuir muy bien este en el lugar donde lo pusimos. Miren. Iluminación, la mínima, no me voy a poner sino punto en la nariz y una milésima parte aquí y aquí. No quiero estar brillante, pienso que la base mate queda muy bella, muy bien finalizada y ya habíamos utilizado esa humectación, pienso que no necesitamos más brillos. Mire, de la misma paleta, aquí está, mire. Mire, aquí delante de ustedes, mire. Mire, ahí.
¿Ven la diferencia que hace? Yo no puse más producto. Mire, mire, es mínimo. Si quieres con el mismo dedo, lo vas a difuminar, mire. Lo voy subiendo, lo voy subiendo. Yo no puse más producto en mi piel, ni en mi dedo, mire. Suavecito, suavecito, mire. Suficiente. Suficiente. Nos vamos a ir para las cejas, lo más naturales que puedan, ya que nuestros ojos están bien expresivos. Entonces, que la expresión y la mágica mirada no se la roben las cejas. Y yo voy a utilizar Brow Bliss de Anastasia Beverly Hills. Un lapicito, voy a hacer muy, muy sutil todos los pelitos de mi ceja de a poquito. Mira. Este es uno de mis favoritos por el color, por la textura del lápiz. Porque como este coso es en cafés, este me gustó más. ¡Dios mío, qué belleza! Y este blush guardado ahí hace tantos años, miren. No puse más producto, sino que lo que estoy haciendo es difumine, 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 difumine. Ustedes ya me la han visto utilizar. Me encanta y también que es súper económica. Miren, estas opciones. ¿Sí ven? Colores nude, miren. Yo creo que esta es una opción muy linda para las que les gusta completamente natural. Y cuando tus ojos están así de expresivos, también los labios naturales se ven bellísimos. Cualquiera que elijas, siempre siéntete poderosa, única, siempre. Y si lo quieres como un poquitico glossy, yo estoy dando opciones para todas, mire. También es café, mira. Mira cómo va cambiando, mira. Yo siempre digo, el maquillaje es el arte del color y la magia. Este color también es una muy buena opción. Esta es de Urban Decay, el color es Insanity. Aquí. Yo les dije, les voy a mostrar opciones nude. El delineador que voy a usar es de la marca NYX. El nombre es Mahoney o Mahoney. Mi línea, mírenlo muy bien.
Y el labial que elegí es de Nude Cosméticos, el número es el 304. Es mío personal, me encanta, mira. ¿Qué les parece? Así, bien enigmática. Bien segura de ti misma cuando llegues a cualquier lugar. Y más en esos lugares donde la única posibilidad es la primera impresión. Bueno, entra segura. Entra segura. ¿Tú sabes por qué? Porque el poder está dentro de ti. Yo siempre les he dicho a todos ustedes, mientras que se están maquillando, utilicen este tiempo para que moldeen el cabello y lo moldeen al natural y en frío. Y así, cuando tienes los cabellos como lo tengo yo ahorita, tan procesado, no sufre con nada caliente. Esto te ayuda más a la salud de tu cabello. Bueno, ya me lo voy a recoger, a quitar que lo tenía atrás recogido. Solamente lo voy a abrir y miren, se convencen. Yo trato de darles looks que realmente nosotros sí podamos utilizar. Sí podamos ir a cualquier reunión o a cualquier evento y nos digan, ¡wow! ¡Qué bella estás! Pero ¿sabe qué es lo más gratificante? Cuando tú puedas decir, me lo hice yo misma, no tuve que pagar, yo estudio online y gratis. Mire, fácil y rápido. Y lo mejor, con pocos productos que siempre vas a tener en tu maquillaje. Yo estoy completamente convencida. Bueno, mis queridos estudiantes y visitantes, la clase ha llegado a su fin. No se te olvide suscribirte, compartir el canal. Compártalo con tus amigas que quizás han pasado duro encontrar un buen canal. Y ustedes saben que aquí todo es despacito, luz que sí podemos utilizar. Y lo mejor, explicado, sin tanta edición, así como es y así comienzo, al natural, para terminar así, fabulosa.